Welcome to this panel. Today, we are privileged to have a very special guest. I always say that they are special, but today is true. Every day is true. Everybody is special. When they come here, they come here for a reason. And I'm super honored to have Carolina Navarro, Björk. I love that. <laughs> um, she's been a player for more than 20 years, paddle player. Not just a regular one, but I think nine times, number one, nine years. Sí. Sí. Y 30 años jugando, ¿no? 20. 30? Creo wow. que has dicho 20. ¿no? Yo he dicho more than 20. <laughs> sí. More than 20, he dicho más de 20. Bueno, pues 30. No pasa okay. nada, se puede decir. Y como puedes ver, ella habla inglés o entiende inglés. Pero vamos a hacer algo muy Miami, como espanglish. Sí, sí. Miami, like Spanglish. sí Spanglish, Podemos no, cambiar no de uno estaba... a otro. Dejaba... Ya, tú sabes ya, ya de decía, tú sabes, ya tú sabes. Ya tú sabes. Bueno, me siento más cómoda en español. En español, no, lo o sea, vamos a hacer inglés, en español. Pero me siento más cómoda en español porque puedo expresarme. Expresarte, ¿Te sientes tú? Exactamente. Vale, pues te paso la pelota. ¿Quién es Carolina Navarro? Uh. Bueno, eh, pues Carolina Navarro mm, es una jugadora de pádel. Eh, bueno, los títulos ya yo creo que pasan a un segundo plano, eh, no, para mí no es lo más importante. Creo que bueno, soy muy amiga de mis amigos, soy la pequeña de cuatro hermanos. Eh, nací en Málaga, mis padres, eh, mi padre es malagueño y mi madre es sueca. Lo de que vienen y, las suecas se cumplió. Sí, ¿qué? totalmente. <laughs> Mi madre se enfada cuando lo digo, pero es que fue así. Y bueno, sobre todo creo que soy lo que la gente ve. Eh, soy una persona muy sencilla, normal y, y apasionada de lo que hago. Sí, a mí, ahora que dices lo de Málaga, me llama la atención porque yo siento que tú eres muy malagueña, sí, por el súper. sentido del humor, sí, sí, sí. las cosas buenas, pero también la integración en la comunidad. De hace no mucho pusiste que tu padre se había caído y pusiste sí. el tweet y todo esto y era como muy de tu casa muy de, de sí, tu sitio sí bueno yo sinceramente el, el tema de las redes sociales eh, yo contesto a todo el mundo sí. lo que eh, ves eh, es lo que hay contigo sí lo que, no exactamente o mm. sea a mí mi padre se cayó eso en Málaga eh, la verdad que eh, iba con mi hermana y la gente, todo el mundo que estaba alrededor, pues eh, fue súper servicial, se portó súper bien, traía agua, llamaron a la ambulancia, se quedaron, vino un médico. Y, y bueno, quería un poco agradecer a esa gente y tratar de localizarlos, por lo menos para darle las gracias. Eh, mi hermana dice que con los nervios. Dice es que no me dio casi tiempo ni no sé, mm -hmm. no sé ni lo que pasó. Yo creo que le di las gracias, pero me gustaría saber quiénes son para darle sí. las gracias y, y decirle que mi padre ya está bien. Y bueno, pues me salió me salió y lo escribí. Y, y viralidad malagueña, ¿no? Sí, sí ya... totalmente, totalmente. Al final no, nunca supe quién, quién fue. Pero, por ejemplo, una vez también con unos Airpods que se, que, se les perdió a mi, que se les perdió a mi hermana en el paseo marítimo en Málaga. Qué raro perder unos Airpods, sí, ¿eh? bueno, Nadie pierde soy, los Airpods. Yo soy, soy, soy... Tienes también récord en eso. Sí, tengo récord, una semana. Mundial yo, de... Ah. Los primeros que me compré que tardé... Eh, cosa de, no sé, dos años diciendo, venga, me los voy a comprar porque al final, o sea, los Airpods son súper caros. Y entonces dije, venga, va. Y hago el esfuerzo, me los compro y a la semana se me perdieron. Entonces, bueno, fue duro. <laughs> y bueno, hice lo de los Airpods con mi hermana que los perdió en el paso marítimo y aparecieron y se pusieron en contacto conmigo y nos lo devolvieron. Y claro uh -huh. que hay gente maravillosa en este mundo y, y de agradecer. A lo mejor en Málaga hay más porcentaje de gente maravillosa que en otros sitios. No, yo creo nah, que... Sí. Bueno, pero <laughs> tú eres... Boquerón, salmón, ¿cómo te afecta claro. a las dos culturas? O el sushi también. Pero. Claro, sí. Bueno, eh, yo soy, malague soy muy malagueña, pero también soy muy sueca. Eh, hace, bueno, tengo la doble nacionalidad desde que nací. Eh, como sabes, ahora estoy eh, compitiendo con la selección sueca, pero es que soy mitad sueca. O sea, sí. Pero no por el pasaporte, sino sí. porque yo realmente de la mitad de mi familia eh, por parte de mi madre mi madre está en Málaga pero el resto de mi familia mis tíos mis abuelos bueno ya han fallecido pero tengo mis tíos mis primos eh, todos en Suecia y yo he ido mil veces a Suecia tenemos Todas las tradiciones suecas de celebrar Santa Lucía, mi madre hace los bollos, los lusicatos, eh, eh, luego hacemos eh, eh, los pepa cocar en, en Navidad, ponemos gleg, o sea, tenemos muchas tradiciones suecas. Pero sin pasar frío. Sin pasar frío, ah. o sea, está en, en Málaga. <laughs> y bueno, yo cada vez que puedo voy a visitar a mi familia, ya tengo primos, tíos y... ¿Y cómo tíos. te sentiste representando a tu otro país? Pues mira, te voy a ser sincera. Eh, no esperaba eh, menos. No, yo soy sincera. <laughs> en realidad no sé por qué he dicho eso, <laughs> pero queda bien a la cámara. No, pero es verdad. Eh, bueno, yo he estado un montón de años. Eh, creo que he dado mis mejores años para España. Eh, y bueno, ya obviamente llega un momento en el que hay que dejar paso a las nuevas generaciones. Y bueno, se, me llamaron de la selección sueca, me llamó el capitán en su momento y dije bueno, quizá de aquí a unos años tal. Y bueno, se dio que cuando llevas tres años sin competir con, no te llaman de una selección uh -huh. y tienes doble nacionalidad, pues eh, competir con la otra. Entonces, la primera vez, eh, yo la verdad que eh, entré en la pista y me emocioné. O sea, me entraron ganas de llorar porque para mí realmente fue, eh, fue muy especial para mí. O sea, yo se lo, decía, se lo decía a toda la gente, a las jugadoras, a mi madre, obviamente, sentía que que al final estaba representando a un país que en, que en ese momento estaba, no estaba empezando pero ya estaba eh, cogiendo fuerza sí. al pádel y a toda mi familia pensaba en mi abuela me da mucha pena que sí. ella no lo haya no lo haya podido vivir porque siempre me acuerdo que ella tenía ella estaba al final en una residencia y tenía un póster mío ahí colgado en la habitación y a todo el mundo decía ella es ha sido campeona del mundo tal y los suecos no claro. tienen ni idea de lo que era el pádel porque claro cuando sí. ella vivía el pádel ahí no existía uh -huh. Y ella estaba súper orgullosa de mí y digo, Buah, lo, lo que hubiera no, bueno. disfrutado a mi abuela viéndome viéndome ahí. Pero bueno, al final seguro que me ha visto desde algún lado. No, vive en ti al final. Sí, ¿eh? sí. además yo tenía una conexión muy especial con ella. Y para mí fue súper emocionante. Estuve, de hecho, las jugadoras se dieron cuenta, las jugadoras suecas, y dijeron, guau, wow, fliparon. Motivadísima. Porque, claro, y sí, wow. sí, fliparon porque yo me emocioné mucho y, 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 y casi lloro. Fue muy especial, la verdad. Porque realmente siento. Sí, siento, es tu país. O sea, soy, soy Tienes arraigo. Mi tazo es, claro, tengo arraigo, exactamente. Eso no. No es solo el pasaporte, son muchas más cosas. Sí, qué guay. ¿Y cómo has vivido tú? Todo el despertar del pádel en los países nórdicos, pero especialmente en Suecia. Pues bueno, porque yo ahora te llamarán feliz. para todo. O claro, sea... yo, estaba, yo estaba feliz cuando veía, porque yo me acuerdo. Eh... Bueno, es que yo he ido toda mi vida para allá, cuando yo era número uno, estuve bastante tiempo, iba allí, me, mi madre escribía a la prensa, no sé qué, no hacían ni caso, pero ya llegó un momento en que sí, salía, salía en una portada, salía a doble página, empezó como a, a, a sonar, el, cuando el pádel todavía no era nada, empezó a sonar, salía yo, que había una sueca, que era campeona del mundo de un deporte que era el pádel... Y, y bueno yo creo que eso también ayudó un poquito a que, a que, a que el pádel se empezara a conocer ahí en Suecia eh, luego inauguré la primera pista de pádel en Bostad en X ball sí una pista que era era muy curioso porque era una pista de, eh, de madera o sea las paredes eran de madera y tenían las líneas de pádel y las líneas de hockey okay. entonces en los laterales tenías eh, verja pero hasta la altura de un metro y medio dos metros era también madera entonces claro jugaban también al hockey y me acuerdo que hice una exhibición ahí con Carla Suárez, que estaba jugando en Bosta el, uh -huh. al tenis, eh, Sofía Arbison, que era la, en ese momento la número uno de Suecia, y otra chica que no me acuerdo quién era, mal por mí, y yo. <laughs> y nada, jugamos bueno. una exhibición, la gente venía, miraba la pala, luego hice un clinic y, y miraba los agujeros, no que no tenían nada. Y fue un poco el principio, luego inauguré la primera pista de cristal al siguiente año, y luego ya pues se empezaron a hacer ahí torneos y ya se empezó a conocer cada vez más y hasta el boom que ha sido brutal. Eh, fue demasiado porque al final empezó a crecer tanto, empezaron a hacer eh, pistas a lo loco, y bueno, al final ahora están empezando a hacer, bueno, llevan ya un año, dos años que han empezado a cerrar algunos eh, clubes porque no se sostenía. Pero bueno, ya espero que está ya llegando creo yo al, al, al momento en el que están ya todo equilibrado, oferta y demanda y, y, y bueno, ya... A mí caliviza. hay una cosa que pasa aquí que me hace bastante gracia y es cuando aprenden los golpes, ¿no? The strokes. Mm. Bandeja. bandeja Salir sí. para sí, sí, sí. Ahí como es. O sea, también lo dicen claro. porque tú tratarías, como hablan los de sistemas tratarías de traducirlo al claro, sueco y luego claro. como, uy, pero si me dicen bandeja. Sí, oh. yo, eh, vamos, eh, de hecho he ido a veces a hacer clinics y eh. tal, y yo, ¿cómo se dice la bandeja? Bandeja, sí. Yo, bajada de pared, bajada de pared. No, y al final es todo en español. O y sea, el café, la, una nube. No. Sí, sí. No, no. Un corta humita. Sombra. Es que es mala ojo, ya ves, que por eso digo. Eh, sí, es curioso que al final los golpes característicos se llaman exactamente igual en, en, todo, en, en todo el mundo. Eso es muy bonito para, mejor, para el español. Es, sí. es bonito para el español. Porque al final eh, el deporte, bueno, en Argentina fue el primero. Bueno, sí, México, okay. Argentina, España... Sí. Y bueno, al final son, son países eh, latinos o se habla uh -huh. castellano y se ha mantenido Sí, se exporta la, palabra, la parte también cultural, ¿no? Mm, sí. No, si Entre el reggaetón y el pádel estamos conquistando el planeta, eh. Sí, sí, te la digo. conquista silenciosa, tómate la broma. <laughs> no, pero ahora ya si fuera de bromas, volviendo a difusión de pádel, sí. en España pionera no de la primera primera generación, pero sí Casi. O sea, había. Yo por habido... lo que tengo entendido fuera de las primeras que empezaste a sacarla por tres esas sí. o sea, y esas cosas. Sí. Y a salir por la puerta. ¿Eh? Ah. Además tengo alguna anécdota bastante graciosa que no la voy a contar porque mi amiga me va a matar. Bueno, pero... No, pero no digas el nombre, pero esto de lo digo no lo cuento. No, me acuerdo que bueno, en la época bueno, sí que es cierto que yo venía del pádel y yo venía, jugaba al tenis dentro de la pista de pádel. Entonces, yo venía, me acuerdo que yo le pegaba todo. Eh, bueno, hasta que aprendí que si le pegaba y no le pegaba bien, al final me terminaban ganando el punto. Eh, yo sí, hay, habrán como una generación o dos antes de que, de que yo empezara. Claro, eran más de meter bolas, tal, tenían mucho toque. Y claro, yo vine como a revolucionar un poco todo eso. Y como te digo, jugaba al tenis dentro de la pista de pádel. Y bueno, sí que es cierto que fui de las primeras en sacarla por tres. Eh, me acuerdo también que había alguna pro Tris Beatriz Pellón la sacaba súper bien. Yo creo que mejor que yo. Las tiraba ahí al pico, porque antes había pico. Ya Eso la gente, ahora sí, mismo sí, seguramente sí. la gente no sabe eh, ni lo que era el pico, que era un pico así. No sé. <laughs> y, y me acuerdo que con una amiga que competía también, no voy a decir el nombre porque me va a matar, <laughs> que me acuerdo que jugábamos en contra al día siguiente y le digo... Porque ella también la sacaba bien por ti. y Digo, tú sácala por tres, que yo la había metido por la puerta. Pero claro, eso no la había hecho nunca, la había hecho una vez en mi vida, o no sé, era al principio. Bueno, globo corto, la veo preparada así, o esta es la mía. Y empieza a salir, ella ya se estaba riendo porque sabía que se le iba a hacer. La saca por tres, ¡bum! y se la meto por la puerta. Y claro, terminó el punto, y las dos muertas de risa, porque decíamos que es justo lo que estuvimos hablando ayer. Nada, es una tontería. Pero... <laughs> bueno, pero no, es, sí, es, no es un tonto. recuerdo padelero, ¿no? Sí, eso no recuerdo, te lo quita nadie. Además se lo recuerdo mucho, nos lo recordamos y nos morimos de la risa. Son momentos. Bueno, eso es historia un poco. Sí, de sí, el sí. hacer las cosas. Entonces, como jugadora, viviste todo eso. Sí. Todos estos años. Ahora, ¿cómo vives este súper despertar del padel? Más que despertar, ebullición. Pues mira, ha sido como todo. O sea creo que íbamos en una trayectoria ascendente muy buena eh, en el que bueno se han ido mejorando premios torneos eh, visibilidad por en chicos y chicas y de repente ha sido un boom con premier sí. que de repente hemos pasado es, digo uh -huh. yo siempre digo es como que estábamos en 2020 hemos pasado al 2050 sin uh -huh. parada y ha sido de repente como va eh, que yo pensaba que no lo iba a vivir y por suerte, bueno, eh, de momento <laughs> eh, estoy aquí, puedo disfrutarlo y bueno, en, en Doha fue una locura, o sea, es que estamos jugando Roland Garros, yeah. el Foro sí. Italico, o sea, estamos jugando en sitios que dices... O sea, nunca me lo hubiera imaginado. Pero yo digo que hasta que no juegue en Roland Garros en la central, no me voy a retirar. Uf, bueno, bien, bien, ¿no? No, no estás tan es lejos, objetivo, no sé. Me parece es que, que te los, quieres retirar los pronto, pero. Yo dos partidos y no me toco la central. A ver si. Ah, vas a que, es tu a ver, meta. A ver, a ver si este año me meten. No, si lo bien, bien. No. Pero porque te quieres retirar, no, hombre. No, 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 es, un, era una, es, una no es una broma, pero es una aspiración es una broma, y es bonito. Es una aspiración que me encantaría poder jugar ahí antes de retirarme. No sé si cuándo me voy a retirar. Va a ser mi cuerpo el que. Al es final, que lo decida, porque las ganas. Nos faltan. Igual. Y al final va a ser mi físico el que diga: Mira, ya está, ya tienes 48, 49, los que sean. Y, o si yo me encuentro bien y competitiva, sobre todo, sí. porque tampoco quiero estar jugando por jugar, porque al final yo soy competitiva. Ya. <laughs> ¿Te sale? Eh, claro, eso, eso lo tengo en la sangre, de, de, pero para todo, ¿eh? Pero bueno, yo creo que la gente que es competitiva es competitiva. Te sale. Para todo. No puedes sí. uno más. Y nada, eh, eso, mientras yo esté competitiva voy a seguir porque las ganas no me faltan. Entonces, competitive, de repente llegas a Estados Unidos. A ti te dicen bueno, que vas a jugar a una liga aquí. Sí. ¿Y claro. cómo va esto? Esa era otra de las eh, metas, digamos. Yo me acuerdo que cuando salió lo de la PPL, digo, ay, me encantaría poder ir y jugar. Eh, no sabía si, iba, sí. si me iban a elegir o no. Pero bueno, al final tuve la suerte de que el Cancún Ways eh, apostó por mí y nada, me llamó y dije, ¡guau! Wow, y, y nada, cuando ya eh, terminamos de hablar todo y me dijo eso, que, que estaba adentro, yo dije, wow, voy a ir a jugar a Estados Unidos en la liga americana. Era como un otro objetivo de los que yo tenía. Es que yo me voy poniendo pequeños objetivos. No, pequeños grandes. O Peque sea, bueno, pequeños. No, tan... no, en realidad no es pequeño, es grande. <laughs> bueno, son muy grandes, la verdad. Entonces, nada, la verdad que muy contenta de, de poder estar aquí. Eh, de competir en la liga americana y, y bueno con los mejores jugadores del mundo que al final es un lujo el poder estar aquí y la verdad que yo lo agradezco agradezco al equipo y, y agradezco pues el poder seguir viviendo esto de cerca yo creo que para los aficionados es una fortuna que quizás no se aprecie porque todavía no se sabe tanto claro no se sabe tanto de pádel como para saber quién es la gente que tienes claro. ahí o sea es Tan sorprendentemente cercanos, o sea, es casi como el de Apitufo, ¿no? Cuando mm. vas al club lo ves, que es como, ¡guau! Wow, es que normalmente no tengo acceso a esta gente, pero es que aunque fuera mi país, no tendría este acceso y esta claro. cercanía y este poder ver así cómo se hace la más alta calidad. Claro, yo creo que esto puede ser el principio de algo muy bonito. Eh, es cierto que. En España esto no pasaría, el tema de que estén todos los jugadores andando sí, por el club sí. y, y no pasa nada. O sea, no. Eso lo haces en un club en España y lo vuelves loco a, a los jugadores. Y bueno, yo creo que esto es una semillita, creo yo, para que el padel siga creciendo aquí en Estados Unidos. Y que bueno, es bueno que estén los jugadores, que, que también lo apoyen y, y bueno, ojalá, ojalá salga bien y que siga expandiéndose. Y bueno, como el que se sí. está que aquí está... Yo quiero probar a jugar, el pero no, pa, no, para, no para competir. No, pero no sí, la que acabas no. de decir, yo soy muy competitiva, no, no, porque... no puedo decirlo. I bueno, el padre empezó así, que era por probar y sí, tal. Y pasaba por no, aquí. No, no, pero me gustaría probarlo sin más, eh en principio sin más. No, te lo estás contando <laughs> a ti misma, nadie te ha dicho. <laughs> no, no, no. <laughs> no, porque todo el mundo me dice lo mismo. Pero <laughs> porque no. te conocen, yo sí. no, pero yo me doy cuenta. Sí, total. Eh, pero bueno, igual que el pico aquí está súper fuerte, ojalá el padel pueda entrar de la misma manera, tengan cabida los dos deportes, eh, que sí. no creo que sea incompatible. No, no es excluyente. El, el tenis, no. por eso te digo. Sí. O sea, que ojalá puedan entrar los, los dos deportes y el padel crezca como aquí en Estados Unidos, porque al final yo creo que es importante que, que estemos aquí. Eh, sí. Al final, Estados Unidos es Estados Unidos. la meca y es el, el faro en muchas cosas, de sí. la referencia en business, en. Sí la hora también mediática el cómo mm -hmm. pone las cosas rápidamente le crea marca sí, lo total. exporta y, y le da visibilidad y exportación mm -hmm. te quería preguntar sobre el formato porque creo que es bastante innovador el cómo se está haciendo y ayer o sea, pongámonos en contexto hoy es lunes va a empezar sí. la segunda leg que dicen aquí como la segunda tanda ayer fue la final de yo en mi vida pensé que iba a poder ver a Ari y a Tapia en el mismo lado de la yeah. cancha no entonces eh, Parejón, sí, ¿eh? claro pero hemos visto también aranzas hemos visto o sea, sí, sí, bueno, es que eh, ha molado cualquier... mucho ver sí. esto y, y entonces eso... siempre es el masculino el femenino y luego el mixto además el mixto es es una modalidad que a la gente le gusta mucho a mí personalmente uh -huh. me encanta o sea de hecho yo pero te pones en el y... revés ¿o no? yo en el revés pero claro uh -huh. Yo en el revés... ¿Te estás soy... riendo sola? No, me estoy riendo sola porque yo juego al revés. Yo a la derecha no sé jugar, o sea, no he jugado en mi vida. Si el equipo necesita que me ponga a la Haz derecha... Es de ¿no? <laughs> un desastre. Yo a la derecha soy un desastre. Obviamente mi idea es jugar al revés, pero si el equipo necesita que juegue a la derecha, jugaré a la derecha. Eso al final va a ser decisión de... Pobrecillos. Del capitán. Yo, yo, ya, yo ya aviso. Sí. ¿Quién es vuestro capitán? Eh, es Pepo. Ok. Mm. Y, pero bueno, ya, eso ya se ha hablado, así que bueno, ya veremos. Eh... Como, ya has hablado, ya veremos qué quiere decir, ya se ha hablado, pues nos vamos ha hablado, a pelear. Ya veremos, al final el capitán decide. Bueno, de hecho con Sanjo, que he jugado ya varias veces eh, mixto, cuando se jugó en, en el Wildcard. No, pero está bien, Sanjo juega a la derecha, o sea, y claro, puede ser guay. Uh, uh, yo quiero ver Él eso. Tiene que un poquito, pero es divertido. igual mañana coincide. Sabe, ah, sabe, ah, ah, igual, ah. Igual. Eh, no lo sé porque el equipo lo decide el capitán, yo poco. Y, y nada, la verdad que como te decía yo... Antes habían campeonatos de España absolutos, habían campeonatos de Europa. Yo jugué con Juan Martín Díaz siempre. Y yo le decía, Juan, tú, tres cuartos de pista. Y yo ya. Claro, pero era uno, uno que te iba a ir seguro a la derecha, ¿no? Él Los a la dos derecha años y es, claro, 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 porque claro. él es zurdito. Y al revés, que yo a la derecha, no sé. No se lo diga a nadie. No. Bueno, Entonces, nada, la verdad es que, es un formato que es un formato que a la gente le gusta mucho, a mí me gusta mucho también y, y ojalá se vuelva a hacer el campeonato español mixto, el campeonato broma para mixto. Yo creo que es divertido. A mí me divierte, al aficionado le divierte. Eh, pero bueno, no sé quién tiene que divertir para que sí. se haga. Cuando jugabas los mixtos, sí. ¿cómo eran las parejas, las habituales o como, como solía ser? Uh. Eh, bueno, yo jugaba con Juan Martín eh, Y Ciar monte, jugaba con su hermano, con Chema Montes Que casi siempre jugábamos las finales en contra Y luego, no sé, estaba Raul No sé si Baconic también jugó Belén Castrillo, no me acuerdo de las parejas pues Hace ya tanto tiempo, hace demasiado ¿Sí? Demasiado, pero no me acuerdo Momento buscarlo, revival, buscarlo, toca momento revival. revival sí. Bien. Momento revival. Es que tengo muy mala memoria No, sería difícil acordarte tantas, sí, tantas, tengo tantas, muy tantas muy mala cosas Nada es por lo del boquerón y el salmón, yo creo. El boquerón y el salmón. Es buena esa, ¿eh? ¿Qué ¿Te gusta más el boquerón o el salmón? salmón. Corazón partido. Bueno, te quería preguntar una cosa que a mí me ha llamado siempre la atención de tu perfil y me parece muy generoso. Perdón, ¿eh? Te... No, no hay problema. Mm. Y es el cómo has ayudado a encontrar talento y a cultivar talento. Mm -hmm. A jugadoras jóvenes, eh, ponerlas contigo. Entonces. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo buscas? Si tú es porque te identificas, porque ves cualidades, porque muchas veces es más fácil encontrar los de arriba. Sí, pero también, ¿cómo haces? Bueno, al final nos conocemos un poco todas, porque nos vemos en todos los torneos. Y bueno, yo a veces voy viendo algunas jugadoras, y, y hay jugadoras que tienen proyección y que tienen talento. Y que no sé, son afines a mí, y creo que me pueden ayudar también, porque al final también eh, busco obviamente jugadoras jóvenes que también me puedan ayudar a mí y que creo que yo también las puedo ayudar a ellas. Eh, bueno, a lo mejor en la experiencia, en la tranquilidad, en tema psicológico durante, durante el partido sí. que, que, que les puedo dar. Les, sume. les puedo. sí, pueden sumar. Entonces, bueno, al final. Ahora últimamente estoy jugando, es que estoy acostumbrada a jugar bastante con jugadoras zurdas. Se me van acabando ya las zurdas. <laughs> eh, y bueno, jugué con Ceci 12 años. Eh, luego estuve con Maricarmen Villalba y Eli. Y bueno, luego empecé a pensar que quería jugar con algunas jugadoras jóvenes, zurdas. En principio ese sería el perfil, luego a lo mejor puede ser diestra, no pasa nada. Y bueno, veo un poco lo que, me, lo que me puede sumar a mí y lo que yo le puedo sumar a ella. Y luego también otra una unión que hice yo ahí de pareja fue Paula Yeraguibel, cuando uh -huh. se juntó con Beita. Sí. Paula me preguntaba, ¿con qué jugadora joven podía jugar? Tal, no sé qué. Y yo, Mira, hay una jugadora en Málaga. Uy. Vamos, yo con Bea no he jugado porque somos las dos de revés cerrado. Uh -huh. Y yo, hay una jugadora en Málaga que es Bea González, de verdad que la tienes que ver. Y dice, sí, ¿te parece? Y yo, tienes que verla, yo le mando un vídeo, digo, mírala, tal, y entonces se fue a Málaga y estuvo jugando con ella y flipo. Y, y jugaron y fue un poco eh, Bea empezó a jugar con Paula Paula le dio, o sea, Paula tenía una experiencia increíble, creo que le ayudó mucho a Bea a, a también a pegar el salto ahí, a partir de ahí pues mira bueno, hiciste el matchmaking de no es sí, para mí pero de, para mi amiga sí, 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 sí total, <laughs> claro que sí yo ayudo, yo al final bueno, si puedo echar una mano la o sea, como dicen aquí un good ecosystem player no alguien que aporta como para el colectivo uh -huh. y eso me lleva a mujeres, yo el día que te conocí Suena como el Dios que te conocí. <laughs> Era el sorteo de la Hexagon Cup. Sí. Y en ese momento estabas teniendo varias conversaciones con uh, amigos conocidos de eh, cómo mejorar a las mujeres el paddle. El que pensabas todo lo que había pasado pues en tu época anterior y cómo ahora las cosas estaban mejor, pero que no por eso ibas a dejar de no, no tanto luchar, pero sí intentar que todo lo que se pueda mejorar pues es por el bien claro. del colectivo. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo ha cambiado? desde tus comienzos ahora, y cuáles serían las reivindicaciones actuales, no reivindicaciones tipo con la bandera de sí, no, me manifiesto, no, sino... ¿Qué no. cosas te gustaría que todavía fueran mejores? Sí. Eh, veni o sea, es que hay mucha, muchas jugadoras o gente que no sabe realmente de dónde venimos. Entonces, hay gente que se queja de muchas cosas que no saben cómo eran antes. Entonces... Es cierto que tenemos que seguir mejorando. Venimos de, de torneos que eran 6.000 euros a repartir entre todo el cuadro. O sea, 6.000 euros a repartir entre todo el cuadro. Que ahora las jugadoras ganan mucho más las mm. campeonas, una mm -hmm. jugadora. Eh, sin fisio, eh, sin agua, sin nada. Eh, venimos de, de, de temporadas con siete torneos. Eh, venimos de que cuando salen la crónica de, del torneo solo hablan de los chicos y las chicas ni las mencionan es como si no existiéramos mm -hmm. o sea que era o sea yo cuando leía eso digo perdón venimos de, de, de cosas muy feas al principio la verdad eh, que a través de la reivindicación de las jugadoras, no solo mía, ¿eh? de muchas jugadoras que hemos luchado por el padel femenino, hemos tenido muchas asociaciones, mm. ahora está la IPA pero antes estaba la FEP, eh, han habido muchas asociaciones durante eh, dos o tres asociaciones creo que han sido de jugadoras, a principio no teníamos, eran, mm. éramos nosotras y... Sí. Y hemos ido luchando, hemos tenido protestas de no, no ir a mundiales o no ir a campeonatos de España pues porque los premios no eran iguales, eh, las diferencias eran cinco veces menos. Y bueno, ahora estamos llegando a un punto en eh, que obviamente no nos conformamos porque tiene que seguir mejorando. Al final. Eh, siguen habiendo diferencias económicas pero es cierto que cada vez la brecha salarial está más cerca la de chicas con chicos uh -huh. eh, ahora sí tenemos visibilidad ya jugamos en pistas centrales casi eh, si no es por igual es casi yo creo que es uh -huh. por igual eh, nos ponen en medio nos sacan fotos sabes al final creo que todo está mejorando hay que seguir obviamente eh, eh, luchando para que cada vez la igualdad se vaya igualando más el tema, de, el tema con los chicos al final y nada creo que, que hemos dado un, un buen paso con Premier y bueno voy a seguir luchando esto es así, es ley de vida y sí, está muy bien lo que dices de Premier porque bueno quizá tardaron un poquito sí pero ya está bien perfecto uh -huh. pero sin embargo o sea o al menos para mí lo preocupante y lo digo yo no quiero que lo digas tú uh -huh. nada así sino es una opinión mía me da más pena un circuito como A1 o A1 uh -huh. que tenía chicos y chicas y ya solo son chicos. ¿no? Claro. Ese paso atrás luego es muy difícil cambiarlo, uh -huh. pero es una decisión al final, ser un circuito privado porque Premier es un circuito oficial, sí. es de la FIP. Uh -huh. El resto, cuando es un circuito privado, poco puedes hacer más que decir me enfado, no me gusta, ya. ya, pero ya está. Es, claro. Entonces, siento que una vez que eso se retrocede, es una pérdida en general uh -huh. y a mí eso me da bastante pena. Entonces, creo que lo oficial va avanzando y si sí es bueno para todos. Y muchas veces también cuando se habla de la industria, tal, dices, siento que a veces les falta pensar en la capacidad de compra de las mujeres. Uh -huh. te, nos gusta ir con la roquita, uh -huh. eh, yo juego aquí con mis amigas y vamos a juego. Sí. Entonces te compras más camisetas, te compras más, Sabes, que al final se piensa mucho en el hombre, tal, pero si... Echar la a las consume, cuentas del sí, consumo todo, es sí. eh, para la industria también es muy positivo uh -huh. el tener, y hay muchas marcas que se van dando cuenta y también van patrocinando jugadoras de una manera mucho más abierta y más directa y procuran tener varias y demás, porque así pueden sacar también varias claro. líneas, ¿no? sí, sí, una sí, más totalmente. agresiva, una sí, más sí, tal, sí. otra más inspiración. Uh -huh. Y siento que eso también es... Es verdad, eso es un punto fuerte, ¿eh? mm. Es verdad, y eso también lo tendrían que valorar. Sí. Y bueno, bueno como te he dicho, al final hemos pasado de tener una temporada de siete pruebas a tener ahora casi, no sé cuántas tenemos, casi veintitantas, treinta. Y bueno, yo creo que vamos por el buen camino, que creo que es lo importante, que obviamente no se puede pasar de eso sí. a todo. Sí. Y bueno, tratar de que eso, de seguir mejorando, que cada vez la brecha salarial sea menor y, y sobre todo también que las jugadoras por ahí de previa. Eh, eh, Puedan, o sea, que no tengan que eh, invertir, digamos, en, en, en jugar, sino que puedan costearse todo pues con los premios y bueno, con, con todo lo que le pueda ofrecer sí. Premier. Quizás Así ese que... va a ser el equilibrio más difícil, sí. yo creo que a corto plazo, ¿no? El, ahora mismo um, el pádel es un deporte todavía muy español y argentino uh -huh. y, sobre todo, la gente, la mayoría, vive en España. Sí. Se está internacionalizando a marchas forzadas claro. y que va a haber un tiempito en el que, hasta que se encaje el coste de ir a los sitios claro. con el nivel de los jugadores, pues quizá haya un desequilibrio. Sí, claro. Y eso bueno, yo creo que, bueno, entiendo que poco a poco se irá mejorando y, y, y al final, porque es que esto acaba de empezar. Como y dice. que para el pádel va a ser bueno que haya buenos jugadores en todo el mundo. Claro. Si no, también puede resultar frustrante de, bueno, esta cosa donde siempre ganan los. Para sí, o sea, nosotros muy guay, ¿no? Pero, sí, en fin. y luego otra cosa que antes se juegan todas las pruebas en España y había una fuera, uh -huh. eh, o dos máximo, que eran solo de chicos además, y ahora en España tenemos tres eh, nada más uh -huh. y el resto fuera, que al final la realidad es que si realmente queremos que nuestro deporte crezca, tiene que ser así. Pero bueno, lo bueno es que todas las pruebas son eh, tanto de chicos como de chicas. Qué guay. Y luego en Estados Unidos tenemos aquí la propa del League. Que es claro. la que nos ha traído. Mm. Mañana es tu estreno, ¿crees? Es estreno. Bueno, no sé, no sé cómo va. Sí, así. mañana es mi estreno, se lo puedo decir. <laughs> a las 8 a.m. A las 8 y media de la y mañana. Media. Okay. Por suerte tengo jet lag, así que me levantaré a las 6 <laughs> sin problema. Si no, me levantaría de mal humor. <laughs> ¿Y quién va a estar al otro lado de la derecha? Al otro lado, o sea, ¿a mi lado? O a tu lado, a tu lado, sí, ah, sí. A mi de... lado estará Cortiles. Muy bien. ¿Y. ¿Ya has jugado con ella alguna vez? Eh, no eh, la primera vez que hemos jugado fue ayer y hoy que hemos estado entrenando y nada la verdad es que con ganas de jugar con ella la conozco hace un montón y nada y seguramente jugaremos sí. contra Marina Guinari y Victoria Iglesias y nada va a ser un partido duro es así un que partido de primer nivel sí sí y tú sabes que va aquí bien. Ana es local o sea, aquí la queremos mucho Ay, en general verdad, no o sea para nosotros eso. es la ah, jugadora verdad. local top genial pues nada espero que no le pese nada no, nada al, al revés motivada al, motivada al ahí, revés al eh, revés al revés al revés luchadora Sí. Es verdad que el local, no me había, no había caído, mira, pues nada. Así que Habrá ya, que hacerlo bien. Tú también jugar de local. Es verdad, hay sabes eso. Bueno, antes de despedirte y dejarte también descansar uh -huh. porque tienes eh, mañana partido y demás, ¿cuál sería tu deseo para el crecimiento del pádel más allá de España? Lo que hemos estado hablando, de cómo te gustaría que se desarrollase en el futuro. Pero exactamente a qué te refieres. O sea, puede ser la industria, puede ser... El desde el punto de vista femenino, puede ser lo que quieras, de cómo te gustaría que fuera el deporte más popular del mundo, como puede ser ahora mismo el fútbol, tu, tu visión, ¿no? de tu mm. sueño, decir, hombre, a mí me gustaría, obviamente, que, seguiría, que siguiera creciendo a nivel eh, profesional en cuanto a circuito y tal, pero sobre todo que fuera un deporte, eh, eh, digamos, accesible para cualquiera. Eh, y que fuera como un running, un, el fútbol por ejemplo, sí. o sea que jugara todo, todo el mundo, mundo, que fuera mundo. fácil, sí, que yo creo que hoy en día realmente eh, hay palas que puedes comprarte eh. unas palas relativamente baratas, hay pistas municipales, bueno aquí aquí, aquí, no, aquí, complica, aquí, aquí, qué, aquí, aquí no, aquí aquí todavía no, ves, toda ya tienes taca. un sueño el claro, pedir que sea accesible claro. en todas partes. Eh, claro, a eso me refiero en todo el mundo, sí. que sea conocido y que cualquiera que tú le digas, jugar al pádel? Ah, al pádel, ¿como dicen sí. "Juega al fútbol? Ah, al fútbol, sí. hago running, hago running. Entonces me gustaría que, que, eso, que lo pudieras jugar todo sí. el mundo eh, y que a cualquiera que tú le digas sí. juega al pádel no te diga ¿cómo? Que tú dices juega al pádel y estás esperando a ver que te digan eso que es. Eh, sí En España ya no pero en casi sí. todos los países te pasa. Entiendo que tú tienes una misión entre comillas que es democratizar el pádel uh -huh. en este sentido pero ha sido un paso más allá porque tienes una labor social ONG que es palas para todos uh -huh. Esa es la segunda parte que te iba a decir. Exacto. Entonces, ¿cómo es el palas para todos y por qué? Bueno, mira, Palas para Todos es mi asociación de Padre como bien sabes. Esto eh, viene. Yo no tengo ningún familiar con ningún tipo de discapacidad. Eh, y bueno, viene a través de una amiga que tiene un chico con parálisis cerebral. Y empieza ahí a conocer un poco este mundo. Eh, él se llamaba Bibis, bueno, falleció al final. Eh, él estaba en silla de ruedas, comía por el estómago, no hablaba nada y yo pensaba que era, no se enteraba de nada. O sea, sinceramente, es la, la, la ignorancia, digamos. Entonces yo a raíz de convivir, de estar con mi amiga, de ir a su casa, volver, tal. ...me empiezo a dar cuenta que realmente, o sea, se entraba absolutamente todo... ...se reía de las cosas que le decía, no sé qué, aunque él no transmitía nada. Y la verdad que eso me removió bastante diciendo... ...joder, qué ignorancia tenemos la mayoría de, de tal. Y entonces a raíz de eso, bueno, organicé junto con Paula en ...un torneo benéfico para recaudar fondos para la asociación Aspropace... ...que estaba allí en Castellón, que yo vivía allí... Sacamos dinero, hicieron una pista de bocha, creo que se llama, con el dinero que sacábamos, tal, para que ellos jugaran. Y a raíz de ahí, bueno, empecé... Eh, Algunas vez me llamaban para ir a alguna clase de chicos con discapacidad y tal, y mi hermana, Elsita y Nini, eh, se apuntaron a un curso de padre adaptado, de monitor de padre adaptado, lo hicieron, y cuando salieron de ahí dijeron, nosotras queremos hacer... O sea, ...es como que hemos nacido para hacer esto... Wow. ...y entonces eh, empezaron en Málaga... ...cogieron... ...empezaron con cuatro o seis chicos nada más... ...empezaron a dar, a dar clases... ...a chicos con... Eh, con down, con autismo tal... ...y yo me acuerdo que cada vez que iba yo iba... ...a mí me encantaba porque además cuando vas... ...luego sale... ...es, es increíble el cariño, el amor... Eh, ...todo lo que te genera... Eh, ...bueno, cinco, diez, veinte... ...cuarenta... ...y bueno... Creé la asociación Palas para Todos, en ese momento era solo la escuela, bueno, era una escuela, no tenía nombre mm. ni nada, entonces empezamos, ¿cómo llamamos? Palas para Todos, venga. Venga, ahora vamos a hacer una asociación y con la asociación vamos a intentar sacar dinero para los chicos, venga. Ahora, Carol, con tus patrocinadores, venga, voy a conseguirle pala a los chicos, venga, ahora vamos a conseguirle ropa. Ahora, eh, ¿por qué no nos apuntamos a un torneo? ¿Por qué no vamos y hacemos una exhibición en Padel Pro Tour, en World Padel Tour? Eh, por qué no vamos a los colegios y hablamos del padre adaptado que los chicos conozcan lo que uh -huh. es el pádel adaptado y por qué no metemos a un chico con discapacidad con chicos sin discapacidad y que también los chicos uh -huh. eh, sin discapacidad vivan un poco eh, este mundo y tal y por qué no en el campo de verano en, entran cuatro chicos con discapacidad y hay alguien con ellos y, y, y y conviven con otros uh -huh. chicos y los chicos con ellos. Y así, pum, 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 pum. a pum, crecer crecer Ahora estamos con 70 chicos ahí en Málaga. En, están el Cita y ahí todos los días con ellos. Eh, y la verdad que es maravilloso. Eh, a mí es, creo que es lo mejor que me ha dado el padel. Eh, estos chicos. El poder ir creando algo. ...súper mágico, especial y que a mí me llena de energía. Eh, y estoy muy feliz de, de poder ayudarlos, de, de poder a, si tú supieras la o sea la energía o todo lo que te transmiten. A mí a veces mi hermana me llama me pongo a hablar con ellos, a veces me llaman ellos, eh, cuando, he ido alguna vez de viaje también. Eh, la ilusión y lo que le brillan los ojos. Cada vez que los veo, cada vez que voy, oh, Carolina, tal, un abrazo, me acuerdo en pandemia, se ponían así, <laughs> no me dejaban <laughs> ni acercarme. Y tengo una historia, ya la he contado, pero bueno, eh, la quiero contar porque yo creo que eh, mientras más gente la escuche, uh -huh. creo que va a ir cambiando mentalidades. Eh, bueno, y otra de las cosas que hacemos uh -huh. es que tenemos a Javi y tenemos a algún chico más que da clases a chicos sin discapacidad. Okay. Ellos tiran bolas, también son ayudantes de entrenadores, o sea, estamos haciendo muchas uh -huh. cositas. Y la historia que yo te cuento viene relacionada con el tema del campus. Uh -huh. eh, nosotros uno de los chicos que metemos en el campus es un chico con autismo, autismo eh, bastante profundo, digamos. Eh, con la madre no se podía comunicar hablando, entonces un verano lo llevamos y la madre se dio cuenta que podía comunicarse escribiendo. Entonces, nada, un, viene el chico del campus, eh, Guille, y le dice, le dice, la madre le escribe y dice, ¿qué tal? ¿Te lo has pasado tal? Y dice, bien, me he pasado muy bien, mami, tal. Y entonces dice, ¿qué es lo que más te ha gustado del campus? Y ¿sabes lo que le contestó? Y dice, que me siento en el mundo de los vivos. ¡Guau! Wow. piel love de love. gallina! Imagínate... Sí. lo que tienen que sentir estos chicos chicos con autismo que bueno nosotros lo metemos en un campus sin discapacidad está ahí los chicos se acercan los chicos también aprenden a que existen uh -huh. eh, es duro escuchar eso eh sí. y yo creo que desde ese, yo creo que la gente que lo escucha creo que va a cambiar un poco la y no los van a ver como mm, sí. raritos no 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 o sea tienes que acercarte son maravillosos y, y estar con ellos. Son personas exactamente igual que nosotras. ¿Y tú te imaginas palas para todos a nivel global? Sí, eh, a ver, es la idea. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido propuestas de un montón de, de ciudades en España, de algunos países, para llevar palas para todos fuera. A mí me da un poco de miedo porque es una cosa muy... Eh, especial. Uh -huh. O sea, nosotros mismo estamos con 70 chicos, pero lo tenemos todo súper controlado. O sea, yo no quiero de repente, ah, no, vengamos a abrir aquí, 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 uh -huh. en 70 sitios, yeah. que se descontrole, pero también porque necesita gente profesional. Y es una cosa muy seria y muy especial y, muy, y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, yo por eso no, de momento no hemos abierto en otro lado. Tenemos uh -huh. previsto... Abrir en Madrid lo estamos haciendo con mucho cuidado, con una persona muy, 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 muy de confianza y probablemente ese sería el primer paso. Pero todo, o sea, ten en cuenta que llevamos 11 años con la asociación y nuestra idea es esa, de que crezca, pero tiene, tenemos que tener mucho cuidado. O sea, yo al final son los chicos. Y para mí son lo más importante. Y no quiero que de repente, porque de repente se te vaya la cabeza, ah, no voy a abrir en no sé dónde, sí. no sé qué. Sí. No vaya bien. Y yo lo que quiero es que los chicos tengan los cuidados, que tengan un, un programa de entrenamiento bueno eh, eh, y cuidarlos al final. Qué bueno. Es que es así. Al final. Sí. Es que es por ellos, ¿sabes? No es ni para ganar dinero. No, 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 obviamente cero. O sea, no. Yo cero. Sí. Es una cosa totalmente. No, no. Es, es una misión es el, vital, es sí, sentirte realizado. es una cuestión ¿no? totalmente. pero o sea me voy a aventurar diciendo una cosa en la que quizá me confunda. pero en general, digamos que cuando un deportista o algún un tipo de carrera que es con un tiempo acotado, uh -huh. muchas veces el después no es como vértigo, como abismo. Uh -huh. en tu caso, tienes esa misión. O sea, no sé lo que querrás hacer después. Sí. Cuando quiera que sea, mmm, o hacer tu marca sí. o tus palas, lo que quiera, no. o un, igual no quieres hacer nada de paddle mm. y te pones a hacer un restaurante, qué sé mm. yo, o te pasas al pickleball, que parece que. <risa> Pero <risa> no. ahí tienes algo que estés o no jugando, es una misión vital importante. Sí, es una de las cosas que yo tengo claro que obviamente quiero seguir, es algo que he empezado de corazón y lo quiero seguir, obviamente, porque lo siento, lo siento aquí. Y, y es algo por lo que estoy luchando, tratando de visibilizar desde hace 11 años, eh, cuando podía no hacerlo, porque al final yo estoy súper centrada en esto, pero es que me llena más es lo otro. O sea, me encanta sí. ganar torneos, me encanta tal, pero al final lo que a mí me llena es esto, que es para toda la vida, al final. Eh, y que tú tienes un alcance que una persona normal no. Mm. O sea, parte de... El brilli brilli ¿no? Del foco que tienes uh -huh. por jugar torneos, ganar es esa visibilidad que tienes la generosidad de compartirla con gente que le cambia la vida. Entonces... Sí, además ten en cuenta que fue todo un poco por casualidad, ¿eh? Porque, como te digo, yo en mi familia no hay nadie con discapacidad y, y fue a través de, de mi amiga Sonia y su hijo Vivis. Uh -huh. Y ahí conocí este mundo y dije, yo quiero ayudar. Justo dio la casualidad de que mi hermana hizo el curso de padre adaptado. Y Pero yo también todo. creo que es una cuestión de sensibilidad y de empatía, ¿no? Porque sí. no hace falta que tengas a alguien en tu familia no. para entender, ¿no? Sí, como sí, cuando no, dicen no, lo del machismo, no tienes madre, no tienes hermana. Es como, que no hace falta saber tener madre o hermana. Sí, sí, total. Que es como, en la humanidad, perdona. O sea, es no verdad. sé, es como que es la humanidad. No hace falta poner el ejemplo de, tienes una madre, tienes una hermana. Es como, no es necesario, no, es no, la humanidad. No, 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 al final yo creo que... Mi hermana me dice, es que yo he nacido para esto, es que yo valgo para esto, o sea, es que no cualquiera puede hacerlo. Por eso te digo el tema de ampliar a otras academias o abrirlo, es que no cualquiera puede hacerlo. O sea, yo podría abrir, te lo juro, es que nos han llamado y nos han escrito de muchísimos sitios que quieren... Y a mí me encantaría mm. porque podría ayudar a un montón de gente, pero si a mí se me descontrola, no, puedo... puedo sí cagarla con perdón. Sí, sí, ves el riesgo. Porque yo, de algo quiero, muy yo pienso en los chicos, no pienso en eh. otra cosa. Entonces, prefiero que sea algo más, eh, o sea, prefiero que sea algo muy controlado, aunque no estemos en el mundo entero y que me encantaría ayudar a todo el mundo, del todo el mundo. Eh. Pero hay que ver bien de qué manera hacerlo, porque para mí tiene que haber alguien de 100% confianza, o sea, poner la mano en el fuego por esa persona. Y eso hay poca gente, sí. muy poca. Bueno, y eso, ya, sí. es como en la vida. Entonces, bueno, poco bueno. a poco. Seguimos poco a poco. Ojalá a lo puedas traer a Estados, Estados Unidos. Unidos. Ojalá, y te juro que me encantaría. Tengo que dar con la persona. Al final tienes que dar con, con una persona que de verdad. Sí, que lo lleve. Mira, pues mira. No? You will make it happen En cuanto empieces a tener aquí visibilidad y se sepa. A Mira, poco. Sí, poco a poco. Sí, por eso, poco a poco. Yo no tengo prisa, pero obviamente me encantaría ayudar a, a cualquier chico o chica con discapacidad de cualquier parte del mundo. Pero dar. hay que hacerlo bien. Sí. Bueno. Oye, Carol, ha sido un placer conocerte, tenerte Igualmente. aquí con nosotros, Muchas tenerte gracias. en Estados Unidos, la verdad. <laughs> porque para todos los aficionados al pádel y los que estamos tratando de hacer divulgación y de que se conozca mucho más. Es una suerte tener a alguien con tu trayectoria, con lo que sigues haciendo, con tu cercanía y además con ese nivel de pádel. Entonces, ojalá os vaya muy bien el, el equipo ahí, los waves. Lo dejaremos todos. O sea, este equipo, es que, como eso. mola, se merece una ola. Pero tenéis gritos de guerra y así, ¿no? Pues mira, yo es que la primera semana no he estado, no. pero si no hay, yo tranquilo. Tú te lo inventas lo, yo rápidamente, rápido, Algo yo soy muy de equipo, me encanta. Qué guay, me eso también encanta es bonito. Equipo, sí, me encanta. Bueno, muchísimas gracias. En aquí? Nada, gracias a ti y gracias por. A ti y al resto. Por ros. aquí delante. Sí, bueno, por donde quieras. Apreta es que la mano bastante, es, ¿eh? Por aquí. La, ¿Cómo ha sido? Continental. Ay, continental. <laughs> eh, no, a mí cuando yo era pequeña me decían tienes que apretar un poquito un, para. Para imponer respeto, ¿no? No es ¿no? sé. el pescado muerto, ¿no? Sé no sé es como, no sé. Sí. No, gracias a ti porque al final estás, yo te estaba siguiendo cuando yo estaba, estabas en, en redes con el podcast y me pareció que era algo que le faltaba al padre eh, un buen podcast. Eh, y me pareció súper interesante, ¿verdad? Y nada, gracias también porque al final tú también pones tu granito de arena para que el deporte siga expandiéndose, sobre todo aquí también en Estados Unidos. Aquí es la misión. Fíjate un poco. que yo te vi en eh, sí, te había visto antes en España, antes dije, en ah, España sí? Eh, pero me parece que está genial y agradecértelo al final porque al es un deporte que, que me gusta al y revés. que me encantaría que aquí explotara. Ojalá, ojalá podamos hablar, iba a decir dentro de un año, igual dentro de menos, ojalá. y analizando todo lo que ha pasado y hacia dónde va el pádel y cómo está creciendo. Genial, pues ojalá. Sí. Suerte sí. mañana y muchas gracias. Muchas gracias. Bye.